Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos de nuevo a estas charlas en conmemoración del centenario del Jardín Botánico. El día de hoy, como invitada para nosotros, a María Fernanda Bracamonte. Ella estudió biología y ahora del ENAP, del Laboratorio de Entomología y Parasitología de la Escuela de Biología. Y investigadora acá del Centro de Estudios Conservacionistas, y desde De hace hoy. 10 años, pues, el ser. A María Fernanda Bracamonte. Ella estudió biología y ahora del ENAP, del Laboratorio de Entomología y Parasitología de la Escuela de Biología, y investigadora acá del Centro de Estudios Conservacionistas, y desde hace 10 años, pues, el ser. A María Fernanda Bracamonte. Disculpen, hay un traslado con el sonido. Pues estaba presentando a Mafe. Gracias. Pues les estaba contando que Mafer hace 10 años trabaja en el Colegio Montemaría y es una de las promotoras de la conservación de las áreas urbanas, fomentando la reserva de la que hoy nos va a platicar un poco, que es la Reserva Natural Sister de Maricol en el Colegio Montemaría, y ella es encargada de los proyectos ecopedagógicos que se llevan a cabo en el Colegio Montemaría. Muchas gracias, Mafe, por aceptar nuestra invitación para presentarnos acerca de la experiencia que has tenido en el colegio y esta promoción. También se me había olvidado que ella fue nombrada Ciudadana Verde el año pasado. Para mí es un orgullo conocerla, para mí desde tan cerca que compartimos la universidad y pues ahora pues conociendo sus éxitos y el logro en cuanto a la conservación biológica a través de los espacios urbanos. Bienvenida, Mafer, y sin más preámbulo, pues queremos escucharte. Hola a todos, si ¿sí me escuchan bien, verdad? Sí, ok. Estoy muy feliz de que me hayan invitado a ser parte de las actividades de los 100 años del Jardín Botánico, siento como qué honor. Y hoy les voy a contar un poco de la historia, de cómo sucedió lo que tenemos ahora. Pero principalmente lo que queremos con esta charla es motivar a todas las personas que tienen un sueño de lograr proyectos de conservación, de unir la conservación con la educación, de hacer que la ciencia ciudadana sea algo real y tangible. Todos esos sueños que tenemos, que creemos que no se pueden alcanzar, yo lo que les quiero decir es que sí se puede, y espero que esta charla, no la charla, sino que lo que yo les voy a contar, los hagan no dudar jamás de esto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Y hay alguien que me pueda decir que sí está todo bien? ¿Alguien? Ah, ok, súper. Es que no sabía si hablaba conmigo misma. Bueno, la reserva se llama Reserva Natural Sisters de Maricol. Les voy a contar por qué. Es una reserva que tiene 8.3 hectáreas
y queda una parte está en Villanueva y la otra parte está en la ciudad de Guatemala. Aquí podemos ver un mapa del polígono que es nuestra reserva. Aquí está el campus y la Aguilar Batres viene aquí. Esta parte ya es la colonia Montemaría y atrás tenemos to somos todavía vecinos de la Universidad de San Carlos. Entonces somos un remanente boscoso que está dentro del nodo metropolitano y pues estamos tratando de tener más conexiones con vecinos para poderla hacer crecer. Este es el campus del colegio, entonces aquí se ve el inicio de la reserva, aquí está el colegio y la Aguilar Batres estará aquí. Muchas personas que han venido no se imaginaban que tan cerca de la Aguilar Batres estuviera una reserva, ¿verdad? Un bosque que está como el nuestro. Estos son algunos de los paisajes que se pueden ver adentro de nuestra reserva. Tenemos algunos miradores. El relieve es como una U. Así. Tenemos algunas partes que están en restauración y también tenemos una parte que es como pensamos el bosque original de encinos. Nuestra reserva es como estos tres pasos fue. La primera fue este colegio tiene más de 65 años aquí. El colegio va a cumplir 70 años, pero estar en este terreno tiene un poquito menos. Y fue un terreno que le fue donado a las Sisters de Mary. No, las Sisters son una congregación de misioneras de Estados Unidos y ellas adquirieron este terreno y desde ese momento decidieron utilizar la mitad del terreno para el campus y dejar la otra parte sin tocar, porque también tenían como una visión, bueno, ellas tienen esa visión, el espíritu Merck no es muy de el cuidado de la casa común y los valores humanos hacia también todo, digamos, a respetar toda la vida. Después en el 2004 tuvieron una plaza donde Yolanda Colom hizo el saneamiento del bosque, ¿verdad? De este remanente boscoso. Ella inició los senderos que actualmente tenemos y empezó a hacer sus esfuerzos para llamar la atención de la comunidad Montemaría hacia nuestro bosque en ese tiempo. Y luego del 2012 al 2018 empezamos a ya tomar más. Como ponerle más atención a la reserva, ya habíamos logrado muchas cosas en el área académica, digamos, y empezamos a transformarlo todo para poder crear la plaza de proyectos ecopedagógicos, que es la que tengo yo actualmente. Y otra cosa es de que Montemaría, aquí siempre tenemos una actitud inequívoca de victoria, eso quiero decirles. Entonces, estábamos determinadas a lograr ser una reserva privada. Esto principalmente lo hicimos el área de administración y yo, como tenemos que lograr ser una reserva privada. Entonces, para eso empezamos a conocer como datos científicos de nuestro bosque en ese tiempo para poder optar a entrar a algunos proyectos que habían en ese momento. En 2019 ya logramos ser una reserva natural privada. Ahí nos volvimos la primera reserva natural privada asociada a un centro educativo en Latinoamérica. Eso era lo que nosotras queríamos lograr, como lograr ser los primeros en Latinoamérica. Y entonces le pusimos mucho esfuerzo a sacar datos científicos. Eso es lo primero que hicimos, como empezamos a ver aves, empezamos a ver nuestros árboles. Eso fue lo primero. Y esto lo logramos con una idea que se nos ocurrió de trabajar en conjunto con el Parque Naciones Unidas. Ellos nos ofrecieron que, digamos, las estudiantes en ese momento fueran allá a recibir charlas de educación ambiental, pero lo que hicimos al final fue
que nos dieron, teníamos semillas forestales, hicimos un vivero aquí que las estudiantes lo llevaron, lo manejaron, y luego esos árboles después los llevamos a reforestar una parte en el Parque Naciones Unidas para que fuera como un proyecto un poco más de compromiso de las estudiantes con la reforestación, y a cambio y si nos dieron el primer listado de aves que teníamos en el bosque. En ese momento solo teníamos, o sea, tuvimos un registro de ese recorrido de 25 aves. Y con esas 25 aves celebramos, no tienen idea cuánto. Que la otra cosa que queríamos hacer era no solo tener una reserva natural privada como tal, sino también que esto fuera parte del currículum del proyecto educativo del colegio. Entonces empezamos a meter el tema de las aves en todo lo que se nos ocurrió, como el aniversario del colegio, que siempre es en agosto, y ese año celebramos a las aves de nuestro bosque. En ese tiempo estuvo bien bonito, era como un carnaval, y, o sea, lo metimos en todo lo que pudimos. Después, bueno, ya avanzamos, nos metimos full a ver, a hacer investigación científica en la reserva, que ahí era reserva privada, y actualmente tenemos 13 especies de mamíferos. Esto lo hemos hecho gracias a proyectos donde hemos podido entrar, ¿verdad? Que hemos ganado estar en el proyecto, y también con el apoyo de investigadores independientes y también de estudiantes universitarios que ya vienen a la reserva a hacer prácticas, ya sea de clases o de la carrera. Este año vamos a iniciar nuestro refugio de murciélagos, y ya vamos a tener nuestras propias cámaras trampa que vamos a utilizar no solo dentro de la reserva, sino también para fomentar la investigación científica dentro de nuestros estudiantes, porque aquí todo lo unimos, ya más adelante se van a dar cuenta. Tenemos 9 especies de reptiles, de estas tenemos 4 serpientes, no tenemos ninguna especie que sea venenosa. En insectos no hemos tenido mucha investigación aún, pero tenemos registrados 6 himenópteros, 14 lepidópteros, de los cuales 3 especies, que las que están ahí, están en el listado de especies amenazadas. Entonces le estamos poniendo este año bastante atención a las mariposas, tratando de mejorar su microhábitat para poderlas tener no solo en la reserva, sino también en el campus. Estamos tratando de, este año nos estamos enfocando en las mariposas. Luego, en hongos tenemos 14 especies ya. Esto ha sido gracias al apoyo de Maura y también de la facultad con nuestros químicos biólogos que también trabajan con hongos. La flora, estamos siempre en investigación, eso es lo que creo que de todo es lo que menos hemos podido sacar datos. Tenemos una tesis de licenciatura de la Universidad del Valle, esta chica Rocío hizo una investigación sobre las plantas melíferas, también el herbario ha venido a ver nuestros encinos, y vamos a estar con un proyecto del arbolado dentro de la ciudad. Entonces, poco a poco hemos ido conociendo nuestro bosque, que hemos encontrado en todos los taxones especies que no sabíamos que íbamos a encontrar y que no sabíamos, o sea, sabíamos que era importante, pero no sabíamos que esta reserva estaba tan llena de datos curiosos. Como les comentaba, empezamos con 25 especies registradas, ahorita tenemos 129 especies de aves, 42 son migratorias, hay una especie que no sabemos si es de aquí o migra, porque puede tener los dos comportamientos y no tenemos como anillos o algo para saber realmente qué pasa. Y en eBird ya somos un hotspot. El hotspot es la localidad RN Sisters de Maryknoll, y es ahí donde tenemos registrados todos nuestros datos de aves.
tenemos un perfil en iNaturalist, pero ahí no tenemos, ahí tenemos bloqueado aves, porque no queremos duplicar datos. Entonces, si ustedes quieren conocer o ver fotos de los demás taxones de la reserva, sí lo pueden encontrar en iNaturalist con el mismo nombre, RN Sisters de Maryknoll. Y para conocer sobre las aves, ese sí está en eBird. Aquí nosotros tenemos 129 registradas. Ustedes saben que en eBird no todas las especies siempre pueden ser puestas como en datos públicos. Entonces ahí van a encontrar unas poquitas diferencias. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, cuando fuimos, conforme fuimos viendo nuestra biodiversidad, nosotras siempre quisimos meterlo al proyecto educativo, como les conté, y lo que hicimos fue capacitar también a nuestro personal. No podíamos tener una reserva natural sin tener a personal capacitado y identificado con la reserva. Entonces, nuestro personal de seguridad y nuestros jardineros empezaron a recibir capacitaciones para convertirse en guardarrecursos, y actualmente tenemos 9 guardarrecursos que siempre están en capacitaciones continuas. Este año creo que ya llevamos 4 capacitaciones en los primeros meses, y es un equipo que yo me siento muy dichosa de tener. Ellos también comparten, como antes en nuestros trabajos, digamos, los de seguridad, nunca habíamos tenido como, ay, voy a cuidar a la diversidad biológica. Y ahora ellos son, en muchos casos, quienes lideran bastantes temas. Uno de ellos es el quien nos toma las fotos más increíbles de nuestras aves. Él ha recibido capacitaciones con los fotógrafos que nos visitan y tiene un conocimiento de las especies como si hubiese estudiado ornitología toda su vida. Y luego otros se fueron como, cada quien agarró un tema que le interesaba más. Hay algunos que están más con la prevención de incendios forestales o en reptiles. Cada quien tiene como, a otro le gusta mucho como que la legislatura, como las leyes, todo eso sobre la conservación es su tema principal. Tenemos mucho apoyo, tenemos, obviamente ya somos socios de la ARNPG, y actualmente nuestra reserva es quien representa somos los representantes del nodo metropolitano de reservas privadas, eso del área metropolitana, ¿verdad? Eso nos hizo sentir muy felices cuando nos eligieron. Es una reserva que también se puede hacer investigación y da oportunidades para muchas cosas, porque tenemos seguridad, tenemos parqueo interno y solo se puede ingresar si se pasa a través del colegio. Entonces, eso sí sé yo que es una ventaja que tenemos, porque no estamos expuestos, digamos, a invasiones, o porque estamos dentro de un campus escolar. La cultura Montemaría es una cultura que tiene su principal valor es la nobleza, y es una nobleza hacia toda la vida. Y eso nos ha permitido que como comunidad sea muy sencillo haber hecho que todo el mundo se identificara con el cuidado y la conservación de los recursos naturales en general. Tanto que fue en la pandemia que nació el nuevo eje. O fue antes de la pandemia, es que a mí estos años se me confunden. Nació un nuevo eje principal del colegio, que es el cuidado de la casa común, y aquí nos referimos a la reserva y los jardines en el campus y todo lo que esté relacionado con la conservación de la vida. Y luego que en la estructura administrativa nace esta plaza que se llama Proyectos Ecopedagógicos, de donde sale ya el manejo de la reserva. Es bien, yo quiero compartirles esto como anécdota, por si ustedes creen que no pueden lograr las cosas que ustedes sueñan. Yo cuando entré aquí, entré a una plaza que era totalmente de ciencias. Y desde que entré yo quisiera saber qué aves hay aquí, pero tenía que hacer muchas cosas como académicas y no me iba a dar tiempo. Pero dije, algún día vamos a saber qué hay aquí y algún día ese bosque va a tener que ser algo grande. Y
Empecé con cosas chiquitas, tenía en ese tiempo un equipo de área que también estaba como, tenemos que hacer cosas diferentes. Y poco a poco empezamos a tener mariposario, tortugario, vivero, huerto, y estos pequeños proyectos fueron haciendo que hiciéramos un proyecto más grande, y con esto que se llama Guardería de Vida, que ya les voy a mostrar, logramos que todos los estudiantes tuvieran empatía por el cuidado de los seres vivos. Y ahí fue donde pudimos entrar a voltear a ver más detenidamente la reserva, y con los, digamos que con las experiencias exitosas que estábamos teniendo en el proyecto educativo, académico, entonces toda la administración del colegio dijo, bueno, entonces si sí está funcionando así, podemos pensar a más grande, y así fue como nació Proyectos Ecopedagógicos. Entonces a veces uno tiene un sueño o una determinación, pero las cosas no suceden como hoy lo quiero y mañana viene. Pero nunca hay que perder la fe en que va a pasar. Y eso es paciencia. Y esa paciencia no es paciencia de aguantar cosas, sino es de ir paso a paso, porque uno ya sabe qué quiere. Entonces tiene que saber cuántos pasos antes tiene que dar y celebrar cada paso pequeño. Eso es súper importante. Bueno. Después, ¿qué ha pasado desde 2019 que somos Reserva Natural Privada? Bueno, ya hemos tenido varios proyectos de PepsiCo y de Nature Conservancy, una tesis de licenciatura de la Universidad del Valle, una practicante de ingeniería ambiental de la Universidad Rafael Landívar. Hemos tenido varios FPs de cursos de formación profesional de la Escuela de Biología de la USAC, también de agronomía. Hemos tenido ya la visita del PCMG, el conteo navideño del año pasado, uno de los conteos fue aquí en la reserva. Tenemos varios fotógrafos aliados que, la verdad es que para ser fotógrafo de naturaleza y quieres encontrar un lugar seguro para tomar fotos de aves, la reserva es una de las opciones como bastante seguras que hay. Entonces, tenemos visitas de fotógrafos que no solo vienen a disfrutar y a tomar su arte, sino que han ido capacitando a nuestros guardarrecursos. Desde este año estoy feliz, por primera vez fuimos parte del programa de EDC, que es el programa de experiencias docentes con la comunidad de la Escuela de Biología, y tuvimos 3 practicantes, ojalá aunque sea que tenga uno, y tuvimos 3, fueron geniales, fue Sol Samayoa, Dulce y Castilla y Diego, Diego es con B, ya ahorita Diego, si me ves, discúlpame, se me olvidó, Diego Bautista, fueron geniales, ellos estaban un poco como al principio, como que no entendían cómo iban a hacer prácticas y dónde era que uníamos la conservación con la educación y los datos científicos con la cultura Montemaría, y la verdad es que fueron geniales. Estos meses que estuvieron acá fue una experiencia muy positiva de tener practicantes de la Escuela de Biología, y espero que sigamos teniendo todos los años. Tenemos un plan estratégico que está unido y supervisado por la Asociación de Reservas Privadas de Guatemala. Aquí estamos viendo qué queremos lograr a largo plazo. Y ha sido muy, muy valioso tener este plan estratégico. Hicimos metas por cumplir y nos está yendo muy bien, que varias ya casi que las cumplimos, y creo que vamos a lograr más de lo que estábamos esperando. Tenemos un programa de voluntarios, esto lo hicimos con una organización que trae voluntarios de otros países que están trabajando en diferentes temas ambientales o de educación. Entonces ya creamos este programa, es para recibir voluntarios principalmente que hablan en inglés. Entonces también ya hicimos esta estructura para poderlos recibir y todas las líneas estratégicas en las que pueden unirse. Como les contaba, somos los representantes titulares del nodo de reservas metropolitanas, y como Maura nos comentaba al inicio, el año pasado gané el
la condecoración de Ciudadana Verde, pero esto no, yo siempre he sentido que ese fue una condecoración para nuestro proyecto, porque yo sola no soy la reserva y yo sola no soy proyectos ecopedagógicos, sino es una plaza que me ha permitido ser parte de esta, de este proyecto, donde toda la comunidad está involucrada, porque pues yo solita no sería como que muy trascendental. Este año vamos a construir el refugio para murciélagos. Creemos que es muy importante empezar a ponerle atención específica a este grupo. En la reserva tenemos identificadas 6 especies hasta ahora, pero nuestros murciélagos no están solo en la reserva, están en el campus. Nos preocupan un poco los que están un poco más afuera, como más al exterior de nuestro polígono. Entonces queremos construir un refugio. Este refugio está siendo asesorado por Luis Trujillo, entonces pues no tenemos duda de que va a ser exitoso y estamos muy emocionados porque tenemos varios subproyectos que van a surgir de este refugio. También estamos empezando a hacer una estrategia para la conservación de anfibios. Nosotros, lamentablemente, por la falta de una ley de aguas y por la contaminación de nuestros ríos, no tenemos agua, digamos, natural acá, pero tenemos algunos bebederos que hemos colocado y lo que queremos hacer es empezar a crear pequeños refugios para anfibios, porque ahorita estamos en una época súper lluviosa, pero para poder siempre estar todo el año con velando por la conservación de este grupo. Este año es la primera vez que tenemos una tesis de maestría, es de Alex Meneses. Él está trabajando una maestría con el coralillo y las aves que están alimentándose de este árbol. Esto también ha sido para nosotros algo que hemos celebrado y nos sentimos muy dichosos de esta oportunidad, porque no solo por los datos que estamos teniendo, sino que este año vamos a hacer nuestra reforestación del campus con coralillos para poder tener más recursos alimenticios para las especies que están dentro del campus, y esto hace que todos los estudiantes y el personal docente y administrativo también pueda, como hemos estado como aprendiendo en comunidad y estamos tomando decisiones juntos para proteger a nuestras aves también. Tenemos también un proyecto de un estudiante de biología, José Rodríguez, está haciendo bioacústica de murciélagos dentro de la reserva. Pero cuando está sacando sus datos de bioacústica, también está sacando datos del paisaje, o sea, como el sonido de nuestro paisaje. Hemos utilizado esto desde preprimaria para los momentos de meditación y relajación que tienen. En lugar de utilizar música que antes, digamos, se podría utilizar en otros lugares, nosotros estamos utilizando específicamente el sonido de nuestra reserva. Y ahí, porque siempre queremos que nuestra comunidad tenga una empatía completa y se identifique completamente con la conservación, no solo de lo que está aquí, sino que ya se vuelva como un estilo de vida. Iniciamos nuestras ventanas seguras porque pues sabemos que las aves tienen accidentes con las ventanas, han habido diferentes estrategias. Y también ha sido muy lindo ver cómo toda la comunidad participa en esto, presenta nuevas ideas y está siempre pendiente para que nadie se lastime aquí adentro. Y bueno, la reforestación del campus que ya les había contado. También estamos muy felices porque ya tenemos una alianza con la colección con las colecciones científicas de la Universidad del Valle. Ahí agradecemos especialmente a Sabdi por su apertura. Y bueno, ellos ya tienen nuestros especímenes que hemos ido encontrando. Por ejemplo, ahí Sabia en la foto tiene alguna parte de un esqueleto de armadillo que encontramos ya súper limpio en la reserva. Y
Estamos muy emocionados porque sabemos que nuestros datos ya están en el portal de biodiversidad de Guatemala, en el GBIF, en el SNIB, y que esto ya va a ser, ya están disponibles estos datos para que pues cualquier persona que lo necesite lo tenga ahí disponible. Otra de las cosas que ha sucedido con esta alianza es que cada cosa que hacemos en el colegio que esté relacionado con los seres vivos, les enseñamos a los estudiantes cómo se hace una etiqueta para colección científica. Entonces, después les voy a enseñar, pero supongan que si ellas bordaron un ave de la reserva, en lugar de poner como entregarlo con la etiqueta de su trabajo, lo entregan como una etiqueta de colección científica. Y para esto también queremos agradecer a Samantha Orellana, que fue la que nos ha ido guiando en cómo poder hacer este ejercicio de hacer etiquetas científicas, de compartir los datos científicos para nuestra reserva y también para nuestro proyecto educativo. ¿Qué hacemos con cada dato científico que tenemos? Bueno, todo lo unimos para nuestro modelo educativo, que es educación para el desarrollo sostenible. Estamos también basándonos en lo que One Health nos ha ido enseñando. Y la educación transversal, la educación ambiental acá es un eje transversal en todas las áreas académicas. Eso a veces cuando lo digo no mucho me entienden, pero ahorita con los ejemplos ya me van a entender. ¿Cómo es que metemos la educación ambiental como cultura de vida? Y la verdad que eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos formar ciudadanos, líderes que trascienden en todos los temas y que no importa si va a seguir leyes o si va a hacer una vida que no tenga nada que ver con la vida universitaria o si va a ser artista, que en esa persona trascienda el valor y el respeto hacia la conservación de los recursos naturales. Como les contaba, lo primero que hicimos antes de meternos a hacer una reserva fue crear el programa Guardería de Vida. Aquí tenemos abejas sin aguijón, mariposario, huerto, vivero y este año ya tenemos abonos orgánicos que hacemos biofermentos con microorganismos de nuestra reserva que es el que utilizamos para todo lo que tenemos acá. Esto funciona, antes de la pandemia funcionaba un poquito más dinámico, pero ahora funciona que todos los días un grado del colegio viene a Guardería de Vida y trabaja en el proyecto que quiera. Si quiere cuidar a las tortugas, si quiere ver a las mariposas, lo que cada quien decide que quiere hacer. Y durante media hora están trabajando como equipo, ¿verdad? Y al final les preguntamos qué aprendieron y cómo se sintieron. Lo que más nos importaba era saber cómo se sentían, pero estaba también interesante saber qué habían aprendido. Lo que están reportando, y sí, bueno, lo que más reportan es felicidad, pero ya han estado reportando como que el sentimiento que tienen es de responsabilidad, de empatía, de sentirse útiles para la naturaleza. Antes de vacaciones, vino primero primaria, creo, y teníamos un ave que se había lastimado y bueno, dice, ¿qué aprendiste? Yo aprendí que uno siempre tiene que ayudar, siempre que uno pueda, tiene que ayudar a cualquier ser vivo que exista. Y nosotras como, eso es todo lo que necesitamos aprender, es todo lo que necesitamos de que las nuevas generaciones vayan llevándose dentro de su mente, de su ser, ¿verdad? Siempre tenemos que ayudar a todos. No importa qué ser vivo sea. Y también registramos que han aprendido. La mayor parte al principio no sabía que era como cuidar plantas. Casi nadie, como que no tienen muchas plantas en sus casas o tienen alguien que se encarga del jardín. Pero ahora también ya reportan cosas como aprendí la diferencia de la metamorfosis entre diferentes especies de insectos. O sea, ha ido como avanzando mucho sus aprendizajes en Guardería de Vida.
Y también hemos hecho que nuestros guardarrecursos, durante la pandemia, ellos grabaron unos videos que grabamos en español, en un idioma maya, y el idioma maya lo tradujimos a inglés para hablar temas de conservación y también sobre especies que hay en la reserva, y las vicepresidentas y ahora los presidentes de las secciones de niños son quienes se representan o son los voceros de proyectos ecopedagógicos. Entonces ellos comparten nuevas especies o algunas estrategias que estamos teniendo dentro del colegio. Entonces sí les damos como que ese liderazgo tanto a guardarrecursos como a vicepresidentas y presidentes de clase. ¿Cómo es lo que les digo que la educación ambiental es una línea, es un eje transversal? Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de caligrafía que es de Montemaría. Este método tiene sus propios cuadernos de caligrafía que nosotras hacemos, y lo que hicimos desde este año es que todos están aprendiendo la caligrafía con textos o con especies de la reserva. Entonces están haciendo sus ejercicios y dice como: la conservación de los remanentes boscosos en el nodo metropolitano es vital para la vida. Cosas así. Las niñas están aprendiendo a tejer en emprendimiento, y en lugar de tejer como a mí me tocó un Bugs Bunny o un Winnie Pooh o algo así, pues ellas están tejiendo las especies de aves y de mariposas que están en la reserva y en el campus. Y antes de empezarlas a abordar, ellas leen un documento específico sobre la especie que les tocó para saber cosas sobre su biología, nombres científicos, nombres comunes en inglés, en español y en idiomas mayas, si es que los tenemos. También, si ellas están en un recreo y los niños también lo están haciendo ya y encuentran un ser vivo y quieren saber o quieren ayudarlo, aquí siempre les damos tiempo y les escuchamos cada duda y cada cosa que quieren hacer, porque aquí me han traído hasta mariposas con un ala lastimada que vieron en la casa de su abuelita y que por favor lo tenemos que cuidar, y nunca les decimos que no. Claro que sí, lo vamos a cuidar entre todos. Tuvimos un ave ciega que una niña encontró en la colonia de su abuelita. Lo cuidamos por un mes. Se lo llevaban todos los días, se lo llevaba una niña a que durmiera a su casa. Teníamos un diario. Escribían que habían vivido con Alec, algodoncito se llama. Entonces, todo lo que ellas tienen curiosidad, todo lo que los niños quieren cuidar, todo les decimos que sí, los acompañamos, porque es la única forma de decirles que sí es importante la conservación. Este año, en lo que va el año, hemos hecho estos proyectos. Tercer curso tenía que ver en la clase de física vectores, el tema de vectores, y lo unió el catedrático con ciencia ciudadana y celebra las aves urbanas. Empezamos una estrategia dentro del campus y con las familias Montemaría para la clasificación de desechos por el acuerdo 164-2021, que dice que el próximo año ya vamos a tener que entregar en nuestros desechos entre reciclables y ordinarios. Algunas personas pueden decir: ay, pero saber, o sea, igual aquí en Guate nunca se cumple nada. A nosotros eso no nos importa porque lo vamos a cumplir. Entonces, a través de las vicepresidentas y presidentes, se ha llevado retos, y ahorita ya es como cultura total clasificar bien nuestros desechos. En el colegio sí tenemos clasificación de plástico, lata y así. Y para las casas solo íbamos mandando a través de las madres de grado cada día información para poder saber cómo clasificar bien entre reciclables y ordinarios. ¿Cómo lo metimos aquí? Además, no solo porque hay que cumplirlo como un acuerdo, lo metimos también con nuestros valores y lo pusimos como: todo lo que se, digamos, todo lo reciclable que se venda se va a un fondo. Eso siempre ha pasado. Pero les comentamos a todos que ese fondo es un fondo de emergencia para nuestro personal de mantenimiento. Entonces, la clasificación de desechos aquí no solo la estamos haciendo porque es en beneficio del país, digamos, sino también es un apoyo y un agradecimiento a nuestro personal de mantenimiento. Con esta actividad hicimos un poquito más, ya se los voy a mostrar.
Y matemática en segundo curso, tenía que hacer unos temas de estadística y lo que hizo fue el monitoreo de ciclo de vida de la mariposa monarca. Lo hicieron en el mariposario y cada grupo siguió a su mariposa, digamos, desde huevecillo hasta que ya nació la mariposa. Y cinco capacitaciones de guardarrecursos llevamos hasta el momento. Nuestros guardarrecursos son maravillosos, de verdad. Yo sí me siento muy dichosa de tenerlos a ellos, cómo nos hemos transformado ellos, yo y juntos. Desde hace, este es nuestro segundo año que estamos participando en el programa de Bandera Verde de la municipalidad. Este programa tiene varios ejes y para nosotros estos ejes han sido muy útiles para poder clasificar y ordenar más todo lo que hacemos. Entonces, estos ejes son los que se pueden incluir en todas las áreas académicas. Por ejemplo, en inglés ya han hecho manejo de desechos y residuos o vida saludable. Las campañas ambientales ya se van dentro de nuestras redes, todos los lunes y jueves tenemos publicaciones. Entonces sí es como lo que nos guía en nuestro trabajo en proyectos ecopedagógicos en el área académica. Lo que les comentaba de todo lo que estamos haciendo para la clasificación de los desechos, bueno, ya habíamos hecho la parte inicial, luego un tiempo donde todos vamos como recordando y haciéndolo un hábito. Y para como retomar el tema, segundo primaria hizo una investigación sobre los microorganismos que hay en la basura, utilizando el método científico. Entonces ellos con cajas de Petri, agares nutritivos, hisopos, hicieron una colecta de microorganismos como nos enseñaron en microbiología. Y en una semana en la incubadora y los resultados los enfocaron hacia qué pasaba con la lata y el plástico que se desecha sin lavar y qué pasaba con la lata y el plástico que sí se lava, que es hacia donde vamos porque queremos de que la lata y el plástico se vayan lavados. Y entonces pasaron a todas las clases. Aquí tenemos el ejemplo de uno de los chicos de segundo primaria. Pasó a todas las clases, a todos los salones de maestro pasamos. Y su mensaje era, es que tienen que ver la cantidad de microorganismos que hay en la basura cuando no la lavamos y eso se va a nuestro personal de mantenimiento y eso no es cuidarnos entre nosotros mismos y eso no es cuidar el planeta. Así es como llevamos la educación ambiental como eje transversal. Este año están pintando mariposas de la reserva y como ven, esto fue sexto primaria. Nuestros EDC les dieron una charla de cómo hacer la etiqueta para las colecciones científicas, siguiendo el formato de nuestros especímenes en la colección de la UVG. Y pues las niñas entregaron sus playeras con su etiqueta científica. Siempre que pasa algo y que hay que cuidar a alguien, no. O sea, sí tenemos cuidado en algunas cosas, pues solo la pueden hacer adultos, pero entre la mayor parte que se pueda los alumnos integrar, lo hacen. Y entonces por eso tienen una foto ahí de una chica hidratando a esta palomita que esa había aparecido en la casa de una estudiante de bachillerato. Al día siguiente se la trajo aquí al colegio y la cuidamos entre todo y bueno, ya después voló. Y aquí están en el huerto cosechando. Creo que ahí estaba cilantro o chipilín, ya no me recuerdo cuántas cosas estábamos haciendo ahí. También tenemos un vivero. En este vivero también están involucrados nuestros estudiantes para limpiar, para clasificar, para ordenar, para, no sé, todas las actividades que se puedan hacer ahí. Que uno piensa, eso solo lo puede hacer un adulto. Sí, lo pueden hacer nuestros estudiantes y siempre tienen esa capacidad de admiración a la naturaleza, que la verdad es que ahorita sí ya lo tenemos todos, porque eso es algo que todos los adultos lo deberíamos de seguir manteniendo. También hay una foto de algunas chicas con unas tortugas y unas orugas, ahí están en guardería de vida, pero es para darles un ejemplo de cómo sí el manejo también está siendo parte. Los estudiantes, ¿verdad? Son parte del manejo de todos los recursos aquí.
Aquí ya las chicas están llevando el biofermento de microorganismos de la reserva para poderlo pasar ya al líquido. Otra chica está identificando como plantas útiles dentro del vivero y los chicos están ordenando ahí unos pilones de todo lo que está en el vivero. Lo utilizamos para los jardines, para las oficinas y pues para el campus en general, algunas especies también para la reserva. Y como nos hemos dado cuenta que ha sido muy exitoso nuestro vivero, este año vamos a crear, o bueno, ya estamos ahí en la construcción, de un vivero forestal. Esto con la meta de poder ser una fuente de especies del área metropolitana para los remanentes boscosos del nodo. Entonces, solo vamos a tener especies importantes para los remanentes boscosos del nodo metropolitano. Claro que siempre va a estar también la participación de estudiantes en el cuidado de este vivero. Todas las semanas pueden ver publicaciones en Instagram, los lunes y en jueves en Facebook de la Reserva de Proyectos Ecopedagógicos. Este mes es un poco, no tantas publicaciones porque estamos de vacaciones, pero si ustedes revisan nuestras redes van a encontrar que lunes en Instagram siempre hay especies, fotos tomadas en la reserva y en Facebook salen más como algunas estrategias o algunas actividades que hemos hecho con proyectos ecopedagógicos. Ahí pueden ver como más ejemplos de todo lo que se puede hacer. Y al final hemos logrado esto, una comunidad muy identificada con la reserva, muy empática y comprometida. Ellas son unas chicas de cuarto bachillerato que están en segundo nivel y a veces como ven atrás, tienen árboles, ¿verdad? Porque son segundo nivel, nuestros árboles son bien altos, el campus tiene muchos árboles. Pero por delante a veces las aves se metían y no sabían cómo salir. Entonces ellas colocaron estas lanas para que hubiera movimiento y entonces las aves ya no entraron. Esa fue iniciativa de ellas y de su maestra de grado. Y están súper orgullosas, como, miren, nuestra idea funcionó. Aquí les presento a nuestros guardarrecursos, abajo del arco de orquídeas. Están nuestros jardineros guardarrecursos. Ellos, por iniciativa propia, empezaron a hacer arcos de epífitas en el campus y en la reserva para llamar la atención de nuestros visitantes y para poder identificar las especies y que, porque ya les vamos a poner sus nombres científicos a algunas especies allí. Y también porque ellos se sentían como muy motivados para empezar a hablar de otros grupos. No habíamos hablado de epífitas aún y gracias a su iniciativa ahora ya estamos haciendo eso. Y en la otra foto están nuestros cuatro guardarrecursos que también son seguridad. Acaba de ingresar un nuevo guardarrecurso al equipo de jardinería, por eso es que ahí solo hay cuatro y no cinco. Y en total tenemos nueve, son nueve personas que tienen un amor hacia los recursos naturales que no puedo expresarles y tienen una cualidad humana muy, muy alta. De verdad, yo sí me siento muy dichosa de tener este equipo. Ellos van más allá de lo que un guardarrecurso es. Y bueno, con esto nosotros queremos compartirles que lo que hemos logrado es promover la conservación de los remanentes boscosos y motivar a que la ciudadanía defienda los recursos naturales. Eso ya lo logramos con nuestra comunidad y pues siempre queremos como inspirar a otras personas a hacerlo. Ya el Club Monte María ya se volvió reserva natural privada también. Pudimos acompañarlos antes de que esto sucediera, como motivándolos, como contándoles cómo lo habíamos logrado. También hay una reserva privada en San Cristóbal, que literalmente es el barranco atrás de la casa de una persona que decidió que iba a proteger su pedazo de atrás, ¿verdad? Entonces, poder hacer conservación en Guatemala no es imposible, solo hay que ser bien creativos para lograrlos, como esta persona que les contaba en San Cristóbal. Y, por ejemplo, el Club Monte María creo que todos los fines de semana tiene actividades para observación de aves. Entonces,
O sea, sí se pueden hacer muchas cosas, aunque uno crea que no se puede. Entonces, lo que queríamos hoy compartir con ustedes es que todo lo que sueñan para la conservación esté lleno de nobleza, de determinación, de ciencia y bondad, y va a ser exitoso. Así fue como nosotros soñamos nuestros proyectos ecopedagógicos y nuestra reserva, y así es como lo logramos, y así es como vamos a seguir logrando más cosas, y esperamos siempre poder tener proyectos que vayan trascendiendo en la vida de las personas de nuestra comunidad para que estas personas lo puedan llevar afuera ya como cultura de vida. Y también esperamos poder tener más, más personas interesadas en lograr cosas así. Nosotros siempre estamos abiertos para contarles cómo lo hicimos, qué cosas podríamos haber mejorado para que entonces ya no tengan como que volver a hacer ese paso, sino que ya puedan hacer el mejorado. Siempre, siempre estamos abiertos para hacer ese intercambio de experiencias o contarles nuestra historia que puede servirles como un tipo de asesoría. Y para terminar, Montemaría, nosotros tenemos, este es nuestro lema, así como una vela enciende otra vela sin menguar su fulgor, así nobleza engendra nobleza. Y así es como nosotros hemos llevado la conservación a otro nivel, porque lo aprendemos aquí y esa nobleza hacia la conservación y ese compromiso hacia los recursos naturales ha hecho que nuestros estudiantes, que nuestro personal, que nuestras familias ya estén pensando de otra forma y ya estén tomando acciones fuera de la institución en beneficio de la conservación. Y esto era lo que les traía hoy. Muchas gracias, Mafer. La verdad que es una presentación muy inspiradora, de verdad. El escucharte, pues, en realidad, y ver tu trayectoria y el camino, y en otras ocasiones que hemos platicado, lo poco difícil que fue como lograr que tus maestros lograran encontrar eso del tema ambiental, del tema de la naturaleza dentro de sus cursos, y ahora que ya lo ven como parte de, pues la verdad que, como te digo, es muy, muy inspirador. Y sí, creo que los sueños se van construyendo paso a paso, y la verdad que yo me siento súper orgullosa de conocerte en persona y de colaborar contigo. Y sí, uno piensa en la reserva como un lugar cercano para la docencia. Uno que hace docencia rápido piensa ahora en la reserva por la facilidad, por la apertura que ustedes tienen, porque está la logística súper bien ahí. La vez pasada hasta nos prestaste los laboratorios. Entonces, ¿qué más quiere uno que todo eso para poder dar docencia? O sea, no solo para la docencia, y ver a todos esos niños que son la siguiente generación, que es en realidad lo que nos tenemos que enfocar, que en realidad es ahí donde empezamos los cambios, ¿verdad? Pasar esa batuta y desde esa. Y uno piensa que los niños no saben, pero sí, ellos ya traen ese chip, y solo es que uno los inyecte. No he visto los comentarios, he estado como que me entretuve mucho con tu plática. Voy a revisar si ahí solo estaba revisando. Los primeros que vi fueron solo felicitaciones para ti. Yo la verdad que no tengo más que preguntas, más que felicitarte. Y yo quiero ser parte de ese proyecto de vivero forestal. Creo que parte de que estemos juntas ahora en el próximo curso que va a haber de propagación de encinos, en parte es porque sé que ahí es una semilla que uno echa en tierra fértil, y por eso estamos ahí para el próximo mes. Y voy a revisar ahora algunos comentarios del Facebook, y te digo si tenemos. Yo voy a leer aquí este chat sobre las visitas, me preguntaron. Las visitas que tenemos ahorita han sido visitas de investigación o de práctica, o sea, de investigación científica, de prácticas que alguna carrera o algún estudiante necesite realizar y la reserva es un lugar óptimo para hacerlas.
para fotógrafos de vida silvestre. No tenemos todavía abierta la reserva como para que este fin de semana las familias puedan venir. Por la pandemia hemos ido como atrasando este proceso. Ya hicimos una primera interna para familias Montemaría y poco a poco vamos a seguir abriendo con la meta de lograr que sea un área que se pueda visitar para que en lugar de que las familias vayan a los centros comerciales, Por la pandemia hemos ido como atrás. entonces poco a poco les iremos contando, pero si es para prácticas, si es para investigación, en la página del colegio hay un link que te lleva a la reserva y ahí te deja escribir qué deseas hacer o qué necesitas, y pues ya podemos ver si tenemos todo lo que se necesita en ese momento. También pueden llamar directamente al colegio y así se puede ir bien. Gracias, Mafer. Sí, creo que sí, en el chat solo hay felicitaciones por ese baluarte y ese que bien merecido para ti y todo tu equipo. Como tú dices, a veces lo ven a uno, pero si no hay mucha gente que le sigue la locura a uno atrás y cree en el proyecto de uno, las cosas no se hacen, ¿verdad? Entonces creo que sí, ¿verdad? Que uno solo es la cara pública del esfuerzo de un montón de gente que hay atrás empujando y levantándolo a uno cuando hay desánimo y todo. Entonces, solo pues felicitarte, agradecerte a que una invitada de lujo para este centenario y ver, ¿verdad? Todos esos logros, sobre todo con la educación, que como te dije antes, creo que eso es lo vital, ¿verdad? El pasar a las siguientes generaciones, sobre todo esa sensibilidad a la naturaleza y que dependemos de ella. Y me encantó esa parte que tú dijiste de la nueva tendencia que hay ahora, que es el One Health, ¿verdad? Que somos todos uno, ¿verdad? Y obviamente la pandemia nos dio esa lección también muy fuerte, ¿verdad? Que uno no pensará que está tan cerca, pero la pandemia fue una de las mayores lecciones que nos dio, ¿verdad? Darnos cuenta que todo lo que le hacemos a nuestra naturaleza, ella lo regresa y pues tristemente también lo estamos viviendo con esta época de lluvias bien intensa, ¿verdad? Que mucha de nuestra población la está sufriendo y es parte de esas decisiones que tomamos como colectivo en la sociedad y que hay que empezar a cambiar y cuidarnos unos a otros. Así que sin más, Mafer, te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros este tiempo, habernos compartido esta experiencia que duró media hora, pero en realidad ha sido 10 años de trabajo. O sea, de resumir 10 años de tu vida, pues en realidad pues fue un éxito en media hora, la verdad. O sea, a ver, me imagino que cuando estuviste haciendo la presentación, el montón de cosas que se recuerda uno de aciertos y desaciertos para ir caminando poco a poco. Así que muchísimas gracias, Mafer. Te agradezco muchísimo tu participación y habernos dado esta charla tan bonita. Y pues yo quiero antes de terminar invitar a todos nuestros oyentes a participar en el concurso culinario. No sé si puedo compartir la pantalla. No sé si ya la ven, todos la ven, ¿sí? Pues solo y recordarles que tenemos nuestro concurso virtual de platillos elaborados con plantas nativas, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir en nuestras redes de nuevo toda esta información. La fecha se postergó para el 15 de julio a las 20 horas, ¿verdad? Y la única condición es utilizar una de las plantas que están dentro del listado, ¿verdad? Son más o menos 20 plantas, la flor de isote, o te recuerdo unas, pero son muchas de las plantas que regularmente usamos, y es crear ese nuevo platillo utilizando esta planta, elaborar el platillo, hacer el video corto y enviarnos el platillo, y solo basta con llenar ese Google Forms con el video, y pues estamos. Para el platillo, pues de los premios que tenemos, el primer lugar, pues etnomedicina de Guatemala, la flora silvestre de Guatemala por Luis Villaranleu y Elba Marina,
Para el segundo lugar, los de la cocina popular guatemalteca de Luis Villar y allá en el jardín botánico de una colega Andrea Cabarrús. Y para el tercer lugar, el libro Semaforonte de Andrea Cabarrús, que es un libro de poesías que están inspirados en las plantas de Guatemala y en el jardín botánico. Entonces, pues es fácil participar. Hay tres. Está el plato fuerte, también hay postres, entonces, pues invitarlos a consultar las bases del concurso en la página del Jardín Botánico y pues tenemos hasta el 15 de julio para presentar los videos y la premiación se realizará el 29 de julio, así que esperamos que participen, ¿verdad? Y que, como les digo, ampliamos la fecha 15 días más para poder recibir sus videos. Y muchas gracias por el tiempo. Entonces, sin más, pues nos vemos en la próxima conferencia. Agradecemos su atención y esperamos continúe participando de las próximas actividades del Centenario del Jardín Botánico. 100 años de historia y naturaleza.